終わりだな。ここでは俺が全てを支配する。知りたくしろ。これが俺たちとお前の覚悟の差だ。これがウチハの力だ。I'm a rice, but I'm never gonna give up. I don't care about the path, but the hiccups. I'ma get through now, I stick up for myself and my future. Cause I just want all of this greatness. Cause I'm a champion and I'm the one that is really gonna make it. I'm a champion. Hey, Mehboob, de dekhne kar. Yo por ahí no paso. ¿Qué pasa, Strikers? Esta vez voy a comentarles un poquito sobre el manequineco que viene. Ya fuera de bromas, ese meme, obviamente. O sea, eso no va a pasar, chicos. El servidor no va a temblar porque yo gasté en ese manequineco, ni que fuese la única persona que gasté en ese manequineco. Ok, tenemos la novedad que nos están colocando ese cofre de selección con Minato Tensei, con Naruto Xpats, con Sasuke Rinnegan Sharingan, con Madara Reunión, pedazos de ninja los que nos están colocando allí, chicos. Para las personas que me están tomando en cuenta, que les digo que ahorren y que me están siguiendo aquí en el canal y que ahorran de verdad, los felicito. Pero las personas que no ahorran, ahí lo tienen difícil, chicos, lo tienen muy difícil ya. ¿Por qué? Si eres free, si te estás enfocando en gastar en manequineco y estás viendo que el meta están cambiando y que el manequineco que te colocan son cofres de selección de ninjas meta, entonces ¿para qué coño vas a gastar en fragmentos de ninjas como Minato Tensei? Ahí salió una oferta, se acuerdan, en 175 cupones por cada fragmento en el anterior maneki de Minato Tensei. Y ahora les digo, chicos, ¿para qué coño les sirvió? ¿Para qué? No, es que no entiendo. ¿Para qué si van a seguir colocando este manequineco, estos cofres de selección? Y vuelvo al punto, y disculpen por regañarlos, pero esto también va para algunos chicos de mi clan que yo he visto que llevaron a Minato Tensei gracias a estos fragmentos. Se están retrasando los cupones, chicos, van para las estadísticas, a defender full las estadísticas. Los chicos que se pusieron a gastar cupones en feria de cohetes para llegar a la contribución de 1000, yo les dije que lo podían hacer si no tenía ningún puto ninja, si estás comenzando en un nuevo servidor. Pero si no necesitas Killer B, ¿para qué coño te vas a poner a gastar en Killer B? O sea, no, si eres, ojo, si eres free. Recuerden que manequineco es una carrera, El primero que llega gana y llega a ese manequineco. Y el que sigue ahorrando y ahorrando y ahorrando, llega más rápido a próximos manequineco. Aunque no le favorezca. Igual esos cupones que tienes no se te van a ir. A lo mejor vas a estar retrasado de poder, pero es que hay que saber jugar y todo con paciencia. A la final vas a estar muy OP y estos manequineco van a mejorar mediante pasa el tiempo, así que no hay que preocuparse. Y bueno, chicos, otra cosa que les quería decir, se recuerden aquel manequineco, el de Itachi de Tensei, que gasté 16k de cupones y que saqué ciertos fragmentos, no todos. Y bueno, y también he farmeado fragmentos free del Madara Reunión Hokage, así que bueno, me voy a sacar a Itachi Edo Tensei y el Madara Reunión Hokage. Y de paso, ojo, puede ser que me queden todavía cofrecitos. Sí, creo que sí me quedan. Me van a quedar cofrecitos de la recompensa 25k, en el cual está el Naruto Six Pads también, que tengo que bastantes fragmentos. Pero ya yo me olvidé de él. Yo fui farmeándolo free.
creo que voy a ir por el Sasuke Rinne Sharingan porque veo que tiene avance y va a ser más meta. Así que no me voy a preocupar por ese Naruto, no me importa sacarlo. Igual tengo un Minato Tensei a 4 estrellas, el cual tú le metes un soporte con buff o con debuff, te va a partir la madre sea como sea. Bueno, y aquí me estoy lanzando prácticamente un repaso de eventos. Y disculpen, chicos, ok, vamos para terminar para que entiendan. La estrategia de farmear fragmentos en eventos de un ninja, que los fragmentos sean free, y que esos fragmentos después te lo coloquen en un manekineko, en estos cofrecitos, para que tú lo puedas sacar. Siempre llega gente al periodo diciéndome, mira, me recomiendas comprar este ninja, no, y este ninja no, este otro ninja no, tampoco, ningún ninja se compra. Si eres free, tienes que focalizarte 100% en tu poder, en tus estadísticas. Aunque te digan que la oferta de, no sé, fragmentos de Minato está 100 cupones, 95 cupones, y te terminas gastando 14 o 15 cupones en todo el Minato Tensei. O sea, sí, te sale barato, pero no es recomendable, no es recomendable, ¿ok? Igual 10k cupones te estás atrasando, 2k cupones te estás atrasando. Como ya les dije, es una carrera para llegar al manekineko. Tan barato que te salga el ninja no te va a funcionar si no tienes buenas estadísticas. Y aunque a mí me favorezca en estos eventos porque está el Kakuzu para subirle ese doble ataque, ojo, igual puedo jugar con una formación de buff. ¿Para qué me voy a poner a buscar ese Kakuzu si voy a tener un counter para Kakuzu? O sea, lo único que tengo que procurar es subir mis estadísticas, mi PA, mi ninjutsu, mi ataque, mis críticos, para reventar a cualquier Kakuzu que venga con doble ataque. La persona que se gastó 16k, 10k de cupones en comprar fragmentos de Kakuzu, yo con esto que me estoy comprando, esto de poder, me estoy adelantando, tengo una formación meta para jugar, así que no me tengo que preocupar por esto. Y esto es lo que quiero que entiendan, chicos, no se preocupen por comprar algún ninja, no lo compren, por favor. Ok, y ahora un mensaje para los chicos del clan. ¿Quién coño se puso, díganme de verdad, o sea, en los comentarios en el grupo del clan, ¿quién coño se puso a gastar cupones en el Killer Bee o en, no sé, en algún en alguna otra cosa, y gracias a eso no llega el manekineko? Porque hay dos estrategias: o lo puedes sacar por 18k o 25k. Si lo gastas por 18k, ojo, sí le sirve, pero eso lo hablaremos después. Eso depende de tus fragmentos. Pero dígame quién gracias a eso no puede llegar al manekineko. O sea, no puede sacar un ninja de estos a fragmentos. Porque, no sé, a lo mejor puede sacar uno con 10k. Sí, dígame, ¿quién la cagó? Dígame, ¿quién? ¿Sí o no? ¿Sí o no, pendejo? ¡No, cabrón! ¡Dice no! ¡Sí o no, cabrón! ¡Díselo, dice que lo voy a poner un putazo! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Dime si lo dice o no! ¡Chinga hasta tu madre, cabrón! ¡Te voy a poner un putazo! ¡Dime si dice o no! ¡Ojo, Brian! ¡Ojo, Brian! ¡Ojo, Brian! Aunque Brian no, o sea, ve 2k de cupones y lo gasta, bueno. Saludos, Brian. Todo buen rollo. Eso es todo, chicos, sigan viendo los eventos, no les voy a decir más nada, así que bueno. Aquí vayan farmeando fragmentos free de Kushina o de Gakuzu, depende de lo que les convenga. Y ya saben, no gasten cupones. Así que nos vemos, sayonara, Strikers. Yeah.
Spell. What's up? You hear that new Kurt Franklin? Nah. Turn up. Oh shit. You mind if I press Lord? どんな手を使ってでも止めてみせる。